Hoy, en Laredo TV, capítulo 77. El único rival. Los hereros parecen no tener rivales. Aplastó 4-0 a Margarita y solo Ebenaz, también invicto, pero a 5 unidades, podría inquietar al solitario líder. ¿Se engancha? Luego de varias fechas sin conocer la victoria, Clip venció 2-1 a Fiebre Amarilla. Malandrino, sin jugar, sigue siendo el único puntero. Se hunde. Taeutec venció sin demasiados inconvenientes 3-1 a La Gloriosa, que se hunde cada vez más. Z adentro. Tienda Estela goleó 6-3 a Metalúrgica Oscar y saltó al segundo puesto de una división que lo tiene como exclusivo puntero a La Joyita. ¡Se vienen los Piratas! Los Piratas le ganaron un durísimo partido a La Despensa y alcanzaron la cuarta ubicación en la Premier. Si ganan el partido que deben, se pondrán a un punto de Gauchito, el mejor posicionado. Huroleones. En el partido de la fecha, los hurones aplastaron 11-2 a Panadería La Victoria, que jugó un tiempo con menos jugadores, y se transformaron en los exclusivos escoltas de La Cañada. Y además, te contamos la historia de Mariano Canavesio, jugador de Benur y de los Piratas en La Redó. En desafío, invitamos a 4 jugadores de La Cañada: Agu Castro, Darío Lozano, Flaco García y Bebu Williner. ¿Quién ganó? El menos pensado. Uy, ¿y ahora quién lo aguanta? Sintáctica Test, con 2 personajes: Panza Berger y el loco Bertolacini. Y por último, las mejores fotos de la fecha. Bienvenidos a La Redó TV, una producción del grupo Tres Puntas. Esta es La Redó TV. Y la verdad que fue un partido muy trabado, muy lindo, donde hicimos la diferencia en los primeros minutos con 2 goles de entrada y eso nos posicionó bien en la cancha y bueno, y ahí pudimos hacer la diferencia con respecto a los rivales que son muy, muy duros y bueno, y eso nos posibilitó la victoria de hoy. Y la verdad que muy lindo, o sea, venimos bien, un grupo muy lindo, son todos, tiran para adelante y bueno, y si seguimos así, vamos a lograr el objetivo que es ascender. I wanna take you somewhere, you know I care, but
but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used all. On another love, all my tears have been used all. On another love, all my tears have been used all. On another love, all my tears have been used all. Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. Bueno, el partido bien, ganamos 2-1, fue bastante apretado. Me gustó el equipo, defensivamente y en el medio. Arriba no pudimos concretar muchas veces, pero la vez que llegamos fuimos con mucha gente y eso me gustó y bueno, pudimos sacarlo adelante. Bien, tratamos de jugar todos. Somos todos amigos y la verdad le quiero mandar felicitaciones a todo el equipo porque pusieron huevo, no se quedaron atrás y jugamos ordenado. Pero bien, así como venimos. Desde chiquito, más o menos de los 4 años, mis viejos me llevaron a Benur. Empecé a entrenar ahí, bueno, hice toda la escuelita, las inferiores. Y bueno, después de los 18 años me tocó, bueno, integrar por primera vez el plantel de Argentino A, cuando Benur estaba jugando ese torneo. Y bueno, ya llevo 4 temporadas o 5 jugando en el plantel superior de Benur, que bueno, hoy en día está transitando el Argentino B. Así que básicamente esa es la historia de mi vida en el club de Benur, más o menos. La verdad que en estos últimos años me hice grandes amigos en el club. Hace varios años que estamos jugando prácticamente juntos, te diría más de 5 o 6 años. El grupo es básicamente, la base es casi la misma, digamos, se agregan un par de jugadores, pero la base fue siempre la misma y llegó a haber un grado de amistad muy alto que yo no tengo ninguna duda que en la cancha se ve reflejado eso. Y bueno, por algo el año pasado pudimos también conseguir el torneo de apertura liguista, que fue algo muy importante para nosotros y además para Benur, que hacía 13 años que no lograba un torneo de Liga Rafaelina, así que bueno, fue la verdad que algo muy lindo y compartirlo con este grupo de chicos, la verdad que fue algo muy importante en nuestras vidas, digamos. Yo considero que los jugadores del club, también la gran mayoría es hincha del club, y vivirlo, jugar dentro de la cancha con un equipo que sos
amigos, con jugadores que son amigos, con jugadores que son hinchas del club y que defienden la camiseta a muerte, la verdad que me parece que es un plus para cualquier equipo, eso. Y bueno, como te dije antes, se vio reflejado en el torneo Apertura del año pasado, en la Liga, se vio reflejado también en el torneo Argentino B, cuando se apostaba por los pibes, como comúnmente se dice. Yo creo que siempre han respondido los jugadores del club y bueno, obviamente que también los de afuera, pero es como un plus el hecho de estar jugando en un mismo equipo y los jugadores son hinchas de ese club. Estoy totalmente convencido que potencia quizás el rendimiento y la pasión que se siente por el club hace que el jugador deje el 110%, digamos. Bueno, más allá de los campeonatos que logramos en inferiores, a nivel personal fue el primer campeonato liguista que logré y el de varios chicos también fue el primero. Fue muy especial. Yo las primeras 4 o 5 fechas el equipo ya se iba dando cuenta que estaba para pelear cosas importantes. De hecho, los primeros creo que 5 partidos los ganamos. O me parece que los 4 primeros partidos los ganamos y ya estábamos solo en la punta. Desde la primera fecha hasta la última estuvimos punteros y me parece que fuimos unos justos campeones, a pesar de que en las últimas 2 fechas tuvimos un par de tropezones que hicieron que se emparejen los puestos, los equipos que estaban peleando, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias a Dios en la última fecha contra Quilmes pudimos sellar un campeonato que la verdad que fue muy importante y muy lindo para todos. Y bueno, además de hacer el primero, tiene un sabor especial, ¿no es cierto? La verdad que bueno, en lo grupal fue la verdad que una temporada, la verdad que muy mala, porque no esperábamos estar peleando eso. El equipo se armó para al menos clasificar a una instancia final, pero bueno, con el correr de los partidos, bueno, también el hecho de que se fueron varios jugadores del plantel, eso, y bueno, y al no encontrar el rendimiento que queríamos, hizo que el equipo esté peleando el descenso en las últimas fechas, ¿no es cierto? Fue, la verdad que muy duro, complicado, y más allá del festejo, como vos decías, que se veían las fotos por ahí, en la última fecha, más que un festejo, es un desahogo, digamos, porque veníamos sufriendo mucho, no lo habíamos pasado bien en la semana previa, donde tuvo que renunciar el técnico, habíamos perdido el clásico con 9 de julio, y la verdad que fue una semana bastante dura. Cada uno en el plantel quería que esto se termine de una vez y dejar a Benur en el Argentino B, porque la verdad que Benur no se merece estar peleando el descenso en el Argentino B, tiene que esperar a más cosas y bueno, al menos pudimos salvar la categoría y bueno, esperemos que en los próximos años se aprenda de los errores que se cometieron y se pueda aspirar a más. Bueno, primero, bueno, caí en la REO, digamos, porque después del Argentino B, por decisiones personales, dejé de jugar un tiempo en Benur. La idea es retomar el fútbol, pero bueno, por el momento no estoy jugando en Benur y bueno, ya que tengo un par de conocidos ahí en Los Piratas, bueno, me invitaron a jugar y me vino bárbaro, porque la verdad yo quiero seguir estando en contacto con la pelota. Son chicos que los conozco, la gran mayoría. Otros estuvieron en el ambiente del fútbol también. Así que trato de acoplarme y bueno, por el momento conseguimos 3 victorias en el torneo y venimos bastante bien. Los últimos 3 partidos creo que los ganamos, así que venimos bastante bien. Y bueno, como te decía antes, fuera de cámara, estaba ahí sorprendido con el predio, ¿no? La verdad que muy bien instalado todo, las canchas muy buen, el césped está en muy buenas condiciones, todas las instalaciones, la verdad que muy bien, y estoy muy, muy sorprendido. La verdad que es muy lindo jugar ahí en la Redó, porque se vive un ambiente de fútbol, digamos, como en una cancha y bueno, con amigos, conocidos, y no solo en Los Piratas, sino también en otros equipos, que bueno, llegás un ratito antes y te conoces
con algunos, te saludás, empezás a hablar, así que la verdad que se vive una linda tarde de sábado.